Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Rosalie Ríos y en esta ocasión voy a hablarles sobre el trabajo de bioquímica avanzada, la cual se realizó una investigación de metabolitos secundarios enfocados en la bioquímica de estilbenos de Vitis vinifera. Vitis vinifera es una planta originaria del sureste de Asia y del centro y sureste de Europa. Actualmente se cultiva en países de climas templados. Esta planta es rica en metabolitos secundarios con actividad antioxidante, aunque su principal uso biotecnológico es la producción del vino a partir de sus frutos. El resveratrol, o según su nombre Yupac, 3,5,4-trihidroxitransestilbeno, se extrae de la uva de Vitis vinifera y se le ha atribuido propiedades benéficas para la salud de personas con enfermedades del corazón, el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. No obstante, los resultados no han sido concluyentes, lo cual se siguen realizando investigaciones acerca de este compuesto. Los metabolitos. Las plantas son una fuente importante de metabolitos secundarios que son sintetizados bajo condiciones de estrés. Estos metabolitos son utilizados como mecanismo de defensa, permitiéndole a la planta sobrevivir en condiciones adversas, pero a un costo elevado, ya que debe sacrificar su propio crecimiento y utilizar los recursos del metabolismo primario para la síntesis de los metabolitos secundarios. Pero, ¿qué son los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios? Bueno, los metabolitos primarios son compuestos producidos por casi todas las plantas por ser esenciales para las vías bioquímicas que controlan el crecimiento, como la división, alargamiento y diferenciación celular, la fotosíntesis, la respiración, transporte de asimilados, asimilación de nutrientes, la floración, la maduración de los frutos, etc. En otras palabras, los metabolitos primarios son indispensables para la vida de la planta y los microorganismos. Estas sustancias incluyen carbohidratos, glucósidos, aminoácidos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y vitaminas. Algunos son componentes básicos de la alimentación humana. Por otra parte, los metabolitos secundarios, por lo general, son los que dan olor, color, sabor y propiedades medicinales de ciertas plantas y microorganismos. Son muy variados en su estructura y no están uniformemente distribuidos en todos los vegetales. No intervienen en los procesos fisiológicos básicos como los primarios, de modo que su ausencia no causa ningún problema, aunque son dependientes de los mismos sistemas enzimáticos que los primarios y se forman a partir de estos. Y también están restringidos a ciertos vegetales, por ejemplo, familias, géneros y especies, y también a microorganismos. A continuación, voy a mencionar algunas diferencias entre metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son productos del metabolismo primario, mientras que los metabolitos secundarios son biosintetizados a partir del metabolismo primario. Por otra parte, los metabolitos primarios son indispensables para la vida del organismo, mientras que los metabolitos secundarios son importantes para la sobrevivencia y la interacción del organismo con su entorno. Los metabolitos primarios son producidos como productos únicos, pero los metabolitos secundarios generalmente se producen como mezclas de productos químicamente relacionados. Esto hace difícil la extracción de estos metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios intervienen como productos finales o como intermediarios en las diferentes rutas metabólicas, ya sean anabólicas o catabólicas, y también son indispensables para la vida del organismo. Por otra parte, los metabolitos secundarios no intervienen en el metabolismo primario, no son indispensables, es decir, sin funciones metabólicas directas aparentes. Los metabolitos primarios son ampliamente distribuidos en plantas y microorganismos, es decir, son universales. Por otra parte, la distribución taxonómica de los metabolitos secundarios está restringida, es decir, a veces son característicos de una familia, de un género, una especie o un grupo subespecífico. Y los metabolitos primarios son carbohidratos, aminoácidos, proteínas, lípidos, vitaminas y ácidos nucleicos, mientras que los metabolitos secundarios pueden ser, por ejemplo, alcaloides, terpenos, flavonoides, esteroides, cumarinas, etc.
Bueno, una vez que ya hemos introducido a los metabolitos primarios y secundarios, podemos hablar del resveratrol, el cual es un metabolito secundario de la vitis vinifera y su estructura es de tipo estilbenoide y hace parte de los polifenoles. El resveratrol en las plantas actúa como fitoalesina, es decir, posee la capacidad de inhibir el progreso de ciertas infecciones. Los metabolitos secundarios son de gran interés y muy estudiados debido a sus usos como fármacos. Por ejemplo, el resveratrol, según la base de datos fitoquímicas y etnobotánicas del Dr. Tuck, se encuentra en partes de la planta de vitis vinifera como las hojas y frutos. Y al resveratrol se le atribuyen las siguientes actividades, como por ejemplo, inhibidor de la 5-lipoxigenasa, antiagregante, antibacteriano, anticáncer, antiinflamatorio, antileucémico, antileucotrienos, antilipoperoxidante, antitumatagénico, antioxidante, antiproliferante, antiprostaglandina, antirradicular, antiescéptico, antirrómbico, antitumoral, apoptótica, inhibidor de la beta-glucuronidasa y se encuentra en las hojas y frutos de la vitis vinifera. La ruta de biosíntesis del resveratrol la podemos encontrar en KEK, la cual es una enciclopedia de genes y genomas de Kioto. La ruta de biosíntesis del resveratrol nos muestra que se ven implicados dos enzimas. La primera es la que aparece con el código 1.14.14.91, la cual es la que convierte el cinnamoil-CoA en p-cumaroil-CoA. Y la segunda enzima es la que aparece con el código 23195 y esta pertenece a la clase de las transferasas. La primera enzima, que es la que aparece con el código 1.14.14.91, pertenece a la clase de las oxidorreductasas y actúa en donantes emparejados con incorporación o reducción de oxígeno molecular. Esta enzima aparece en la base de datos con el nombre de trans-cinomato-4-monooxigenasa. Por otro lado, la segunda enzima, la que tiene el código 23195, pertenece a la clase de las transferasas. En este caso actúa como acil-transferasa. Y su sustrato es malonil-CoA o 4-cumaroil-CoA. Y su producto es el transresveratrol, que es el que aparece en círculo rojo. De esta manera se obtiene el resveratrol a partir de cinnamoil-CoA, por la acción de las dos enzimas. Y eso es todo. Muchas gracias a todos.